Grábeme, Don Quique Legorreta. Esta mañana estuvo en la mañanera, en Palacio Nacional, Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, para hacer un anuncio, creo yo, muy relevante, eh, de mucha dignidad y que debería de aplaudirse. Aunque extrañamente veo una campaña de trolls, de bots en redes sociales que se enojan porque se anuncia que se van a regalar libros en México. 21 para el 21. De hecho, he estado muy atento a lo que publica la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, que con bombo y platillo también promueve estos 21 para el 21. Paco Ignacio Taibo II ya está con nosotros en el sistema para hablar precisamente de esto que me parece muy interesante. Y más interesante la reacción de esos que tal vez no quieren que el pueblo abra los ojos. Paco Ignacio, te saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos aquí en Sin Censura. Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes y muy buenas noches. Estoy gozando lo de los trolls. El día en que en que los portavoces del pensamiento mierdero y reaccionario de este país no huyen contra el tipo de medidas que tomamos en el fondo. Me sentiría muy desconsolado, compadre, pero muy desconsolado. Este, diría algo, debo estar haciendo mal para que me quieran de repente. Uh, es, la historia es muy sencilla. Es, hay un acuerdo con el presidente hace y, y, y fracción para regalar una cantidad inusitada de libros a la población. Se diseña la colección 21 para el 21 con libros de historia, libros de literatura, desde la independencia, la reforma, la revolución y un poco después. Ah, y se prepara derechos de autor a conseguir, eh, herederos de los derechos que quisieran colaborar. En la mayoría de los casos ganamos eh, las conversaciones. En algunos casos maravilloso, cuando el hijo de, de un autor muy conocido dice, mi padre hubiera estado feliz. Hay que pagar para hacerlo, y le digo, no, te vamos a dar unos derechos de autor pequeños porque le queremos bajar el costo. Se arma toda la colección, se consiguen los derechos, algunos nos dicen que no por razones económicas, y tenemos en las manos un proyecto que va a financiar eh, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, le va a costar 45 millones de pesos sacados de helicópteros o de. O de coches último modelo de algún narco expropiados con justicia y convertidos en libros por qué regalar pues porque lo que queremos hacer una campaña desde abajo de fomento a la lectura el precio del libro ha crecido de manera inusitada en los últimos años nosotros desde el fondo hemos estado bajando el precio de los libros sacando colecciones como vientos del pueblo con libros de, de abajo de los 20 pesos uh, haciendo una colección popular o de Divulgación de la ciencia muy baratas, y este era el gran golpe. Es la operación de fomento a la lectura más grande que se va a hacer en América Latina o que se haya hecho en la América Latina. Dos millones cien mil libros regalados. Teníamos que armar además una red de distribución, porque no se trata de volantearlos en la boca del metro o en una comunidad en, en Coatzacoalcos, se trata de encontrar a los posibles lectores para sí. los cuales un libro regalado en las manos. Es la diferencia entre poder leer esa semana o no poder leer, o empezar a leer o fortalecer su mundo de lector. Bien, entonces estamos ante una operación inmensa, se fue cerrando, conversando, uh, hablamos con Presidencia para la distribución, Presidencia tomó a su cargo el darles parte de la colección a oficiales de la policía, la, las, guardias, las guardias, el ejército y la Marina. Con la idea de que queremos no solo formarlos técnicamente y socialmente, en términos de derechos humanos y servicio al pueblo, sino también queremos formarlos como lectores, cult dar cultura. Entonces, nosotros agarramos jubilados de, las, de, de maestros normalistas que pueden convertir clubes de lectura, ciudadanos sueltos a través de las redes de nuestra red de librerías en el país a clubes de lectura de preparatorianos o sechacheros este, en la Ciudad de México, bachilleres en Guadalajara, a escuelas de ciencias del mar, bibliotecas sueltas y perdidas a lo largo para organizar una distribución racional que el libro llegue a quienes lo pueden leer. Nos va a tomar tres meses armar esta distribución porque si bien pasa de grandes volúmenes a un sector, luego se convierten en pequeños y luego en mano a mano. Hasta llegar uh -huh. a una sala de lectura en Tonalá, Chiapas. El paquete con, con, con una colección de los 21 libros y tres más sueltos. Uh -huh. Entonces, Paco era un, notable. Eh, a lo largo del día de hoy, esto empezó en la mañana, he recibido cientos de mensajes de apoyo. A mí y a otros compañeros del Fondo de Cultura y a nuestras redes. Cientos. Y un montón de mensajes. Y cómo me toca. Y a mí cómo me puedo hacer con uno. Y cómo me lo pueden hacer llegar. Y una crítica, una, de alguien que decía, ah, los libros no se deben regalar este, porque los desvaloriza. Mm. Y daba ganas de conquistarle, pero luego alguien me dijo, no, si tienes siete seguidores en Twitter, ¿para qué le das bombo a este nopal? Nopal por lo baboso. Este, <laughs> y, y, sí, no, sin ánimo de meternos con uno de los productos más sólidos de la nación. Oye, Paco Ignacio, pero, pero esos que critican, pero yo vi más en redes sociales y, y, y hasta lo puse... Porque tú los importa. buscas, tú los buscas. No, para ll con ll ellos. llegan solitos, llegan solitos los cabrones. Pero yo decía, no hay una labor más noble que buscar que el pueblo lea. El pueblo al que, eh, que tal vez no tenga acceso por cuestiones económicas eh, a un libro pero por ejemplo leía a, a, la, a la doctora beatriz gutiérrez-miller que me emocionó con estos, estas palabras un país con lectores de lectores es crítico imaginativo preguntón exigente y no acepta gato por liebre nunca es tarde para comenzar a leer y hacernos el hábito y dije ahora lo entiendo le, le, esos esos que no quieren que el pueblo se beneficie de lo que el instituto para devolverle al pueblo lo robado puede dar, pues no quieren a un pueblo, eh, un país de lectores, con lectores, crítico, imaginativo, preguntón, exigente y que no acepta gato por liebre. Ante eso estamos, ante esa emocionante posibilidad, Paco Ignacio. Yo diría que sí, distribuir dos millones y mil libros pensando a qué manos van a llegar. Le van a hacer la felicidad absoluta a un adolescente Jackie, Mayo o Seri, a los que se los vamos a hacer llegar en los primeros días de octubre desde la nueva librería que vamos a tener en Cajeme, Ciudad Obregón. Este, le va a hacer la vida. Y yo, yo creo que los críticos ni les importa. Los críticos uh, que yo conozco andan en automóviles con los vidrios tintados. Y toda mi vida me pregunté, ¿por qué lo hacen? Lo hacen para que no los veamos y no llegué a una reflexión: lo hacen para no vernos a los que andamos por la calle caminando. Hmm. Qué interesante, qué interesante. Pues creo...